Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy miércoles 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Bueno, ahora en este contexto de pandemia, ¿verdad? Un día sumamente importante y como que en estos últimos meses, en este último año, tenemos la salud más pendiente que nunca porque vemos de su importancia. Hoy tenemos un tema, yo diría, además de importante, muy bonito, porque tenemos aquí la visita de dos personas muy importantes en el arte de vivir, en la Fundación del Arte de Vivir. Bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo es un arte vivir? Claro que lo es. Vivir a plenitud, vivir a conciencia, vivir bien y vivir sabiendo cómo equilibramos todos los momentos en la vida, porque a veces estamos muy bien, otra vez estamos menos bien y otra vez estamos menos bien, ¿verdad? Porque no podemos decir de ninguna manera que estamos mal, porque como dicen algunos médicos, mientras hay vida, pues la vida es lo contrario de la muerte. Y la muerte es cuando se acaba la vida. De manera que el que está vivo, aunque incluso no tuviera salud, está en un proceso que podría recuperarla. De manera que todo esto es interesante, es bello. Yo creo que vivimos una época preciosa en esta época que nos ha tocado vivir. Siempre digo que es una época, sí, muy complicada, pero muy complicada porque manejamos tantas cosas, ¿verdad? Tantos temas. Y la realidad parece ser una ficción que supera lo que nuestra mente puede comprender. Bueno, ¿comprende usted del todo cómo funciona un simple celular? Yo no lo comprendo del todo, pero sí lo uso. Somos usuarios de toda esta tecnología que nos acerca. Bueno, ¿cómo más que ahora, en este tiempo de pandemia, nos ha acercado cuando estábamos confinados en nuestras casas? Y la tecnología nos acercó a todos, incluso a nuestros familiares más cercanos, que apenas podíamos ver. De manera que mantengo mi tesis de que vivimos el mejor momento, por lo menos este es el que más me gusta, el que me ha tocado vivir a mí. Y como yo siempre digo, hay que disfrutar y dignificar nuestra propia historia. Eso nos ayuda a vivir, nos hace más humanos y nos hace más dignos a nosotros mismos. Bueno, pero vamos al tema. El Día Mundial de la Salud, la Fundación del Arte de Vivir, y recibimos a la directora del Arte de Vivir, la señora Lucrecia Erreguena. Ella es una catalana desde el País Vasco, que está aquí dirigiendo el Arte de Vivir, una fundación con una filosofía bellísima que ellas mismas nos van a explicar. Y también tenemos aquí a Lisette Fernández, quien es asesora de esta fundación, entre muchas otras tareas que realiza como toda mujer, ¿verdad? Eficiente. Bienvenida, Lucrecia. Bienvenida, Lisette. Estamos aquí para varias cosas. Primero, para presentar esta Fundación del Arte de Vivir. De hecho, no es la primera vez que yo les traigo a ustedes lo que hace el Arte de Vivir, pero también hoy, además de presentarles esta fundación, además vamos a ver cuáles son las campañas que tiene el Arte de Vivir en relación con el Día Mundial de la Salud, que son varias. Primero yo quisiera comenzar con Lisette, hablando un poco de lo que es la fundación, de cómo nos ayuda en momentos muy buenos. ¿Por qué? Porque esos momentos buenos hay que alargarlos, hay que disfrutarlos, de manera que también necesitamos ayuda en esos momentos, en los momentos menos buenos, en los momentos de mucho estrés. ¿Y cuáles son, pues, esta campaña específica y cómo que si uno va al Arte de Vivir en un momento, toma un curso, un taller, lo que fuese, podemos sacar esto de este solo curso, de este solo tiempo, y exportarlo a lo que sería nuestra vida completa? Lisette, bienvenida. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias por invitarnos a tu programa, como siempre. Nosotros nos sentimos muy contentas de estar hoy, precisamente, el Día Mundial de la Salud, en este programa para compartir con ustedes y con tu público todo lo que estamos haciendo desde el Arte de Vivir. Para aquellos que no nos conocen, la Fundación El Arte de Vivir es una fundación internacional de carácter humanitario, educativo, que trabaja para promover todo lo que es el bienestar de la salud y de las personas, y sobre todo que estamos trabajando con motivo del Día Mundial de la Salud unas campañas muy importantes que queremos dar a conocer.
La fundación tiene ya 40 años, este año va a cumplir sus 40 ¿Dónde años. nació Lisette? Nació en India, la fundación nació en India, pero está en más de 157 países en el mundo, impactando millones de personas, al igual que en República Dominicana, ya que en la República Dominicana tenemos 18 años de presencia trabajando. Mucho, mucho, sí. Entonces, con el tema del Día Mundial de la Salud, Mónica, pues tenemos una campaña muy importante que está basada en tres ejes. El primero, que es dirigido específicamente a lo que es todo el personal, a los profesionales de la salud, a los doctores, a todo el personal de primera línea, a las enfermeras, a los camilleros, al personal que trabajan en ambulancia, a todo el personal que durante este último año de pandemia ha sido el más golpeado, el que ha estado trabajando, luchando para defender la salud de tantos pacientes. Muchas veces sus familiares cercanos, muchas veces también les tocó a muchos de ellos perder la vida y que han estado defendiendo lo que es la salud a nivel mundial. Entonces, nosotros pues quisimos en esta oportunidad, a través de un taller muy importante que se llama Aliviarte, ofrecer alivio a quienes nos han ayudado durante la pandemia. Y está dirigido precisamente a ellos, una manera del arte de vivir, reconocer y hacer homenaje aquellos que han sido los héroes anónimos durante este año de pandemia. Esto de manera virtual, Lisette. Es de manera virtual. Entonces, Aliviarte, que es ese programa específico, son tres talleres de manera virtual, gratuitos, que vamos a estar impartiendo tres días, el día 12, el 19 y el 26 de abril, a las 7 de la noche, hora República Dominicana. Aquellos doctores y profesionales de la salud que estén interesados en participar, deben llamar a nuestros teléfonos de la Fundación El Arte de Vivir. Ahí le vamos a responder con un enlace a través del cual pueden entrar a un enlace en nuestra página para registrarse y reservar su cupo. Pueden elegir una de esas tres fechas. Ah, porque es el mismo taller se va a repetir estas tres opciones. Tres veces. Y este taller es interactivo, entonces, ya que va a ser en vivo, ¿verdad? Y no se queda grabado para que en cualquier momento, cualquier persona que quiera verlo, pueda hacerlo. Van a ser en vivo, porque van a ser simultáneo en varios países de Latinoamérica. Van a ser unos instructores internacionales acompañados de un personal médico, específicamente, de médico a médico. Sí. Y es una forma de que nosotros le vamos a dar a través de esos talleres pues las herramientas a través de técnicas de respiración para el manejo del estrés, para fortalecer lo que es su sistema inmunológico, para centrarse, para reducir la ansiedad y buscar el alivio que han perdido durante toda esta época, todo este tiempo de pandemia y el manejo que ¿Podemos saber quiénes son los facilitadores en este caso del taller, Lucrecia? Sí, van a ser tres instructores internacionales. Uno justamente es médico, es un ginecólogo muy reconocido en Argentina, director del área de ginecología de uno de los hospitales más importantes de Buenos Aires. Él, que es instructor y médico, junto con un médico que en este caso va a ser una persona que ha investigado acerca de las técnicas de respiración que nosotros damos en los cursos, porque la conversación va a ser entre por qué la respiración es importante para el manejo del estrés y las emociones y por qué es beneficioso para justamente los médicos, que son los que en este momento están con mayor estrés o mayor estado de ansiedad, de incertidumbre sobre todo, ¿no? Porque no saben lo que va a pasar con sus pacientes, no saben lo que va a pasar con ellos, no saben lo que va a pasar con este virus, ¿no? Nos ha tenido a todos en vilo este año. Y más que una cátedra, el taller también es una experiencia, porque vamos a estar compartiendo con ellos técnicas específicas, cortas pero muy profundas, simples técnicas de respiración que te ayudan a restablecer el foco, el alerta, el descanso. Tú sabes, Mónica, que 20 minutos de respiración consciente todos los días, de meditación profunda, equivalen a 4 horas de sueño reparador. Sí. Entonces son micros momentos, quizás no vamos a aprender 20 minutos de respiración, sino técnicas más cortas que las pueden hacer, aplicar durante el día 2 o 3 veces. Entonces, en esos 5 minutos, 10 minutos que cada uno para la actividad, reconecta con su respiración, con su estado pacífico, ¿no? Recupera energía y puede continuar. Y son micros momentos para macro impacto en la vida. Fíjense que, como ustedes dicen, los médicos
La mayoría de nuestros médicos incluso se han infectado sí. con el COVID. Unos le ha dado asintomáticos, pero conozco muchos médicos que han estado hospitalizados incluso en cuidados intensivos, de manera de que, igual que en el mundo, nuestra clase uh-huh. médica y todos los relacionados han estado muy impactados, incluso, como decía Lisette, han perdido algunos la vida o sus familiares. Tú hablabas, Lucrecia, de algo muy importante, y es el poder de la respiración, el impacto en la salud integral del ser humano. ¿Hasta qué punto se permea o puede ayudar a la salud de todos los órganos, la respiración? Muchas veces estos cursos de respiración se toma como algo, bueno, pero yo respiro todos los días, yo respiro constantemente. ¿Hasta qué punto realmente influye en lo que es la salud integral? Mira, la respiración es tan importante como que es lo primero que hicimos al nacer y lo último que haremos antes de morir. Sí. ¿Sí? Entre esa primera inhalación y la última exhalación está esto que llamamos vida. Y todos hemos aprendido en la escuela que cada una de nuestras células en el cuerpo está en este momento respirando, más allá de nuestro sistema respiratorio, pulmones y demás. Todo el tiempo nuestro cuerpo cambia dióxido de carbono por oxígeno, en eso que llamamos respiración. Es decir, elimina toxinas e introduce oxígeno. En un cuerpo bien oxigenado es muy difícil que los virus proliferen y que las enfermedades proliferen. El tema es que tenemos esta maquinaria perfecta de respiración, pero solo usamos el 30% de nuestra capacidad pulmonar. ¿Por qué? Porque los problemas, los conflictos, el estrés cotidiano hace que vivamos una vida demasiado agitada y no nos podamos conectar mínimamente un espacio del día para realmente cargar, así como cargas tu teléfono todos los días, bueno, tener cargado de energía el cuerpo, de energía que viene a través de la respiración y a través de la alimentación, a través del descanso también, a través de un estado sereno de la mente. Esas son las cuatro principales fuentes de energía. ¿Qué hacemos? Muchas veces a las corridas comemos mal o no comemos y nos olvidamos o comemos cosas que en vez de serenar nuestro sistema nervioso nos alteran, ¿no? ¿Cómo dormimos? La mayoría de la gente que nos llama al arte de vivir dice no puedo dormir. Duermo pero mi mente no descansa, sí. sigue en actividad, estoy estresado, tengo mucha ansiedad. Últimamente la conexión de la gente con el arte de vivir tiene que ver con la incertidumbre, con el miedo, con el pánico, ¿no? Con esas cosas que se han presentado más este último año por este tema de la pandemia. El estado de feliz de la mente sabemos que fluctúa. Tú dijiste, a veces estamos bien, a veces estamos mal. Pero ¿cómo hacer para dentro de esa fluctuación de la vida poder mantenerse en centro? Y ese secreto de mantenerse centrado, de mantenerse ecuánime, de sentir que todo está bien a pesar de la circunstancia, el secreto lo tiene la respiración. ¿Por qué? Porque saca toxinas del cuerpo, porque es lo único que tenemos que está en el momento presente. ¿Y de qué se pierde el ser humano todo el tiempo? De estar ahí, acá, ahora, nosotras tres estamos acá, ahora, disfrutando de esto. Pero muchas veces uno está en el trabajo pensando lo que está pasando en casa. Está en la casa pensando lo que está pasando en el trabajo. Entonces, la mente naturalmente va y viene todo el tiempo entre el pasado y el futuro. Y la respiración le permite traer al momento presente. Y en el momento presente solo hay calma. Y eso es ese es el gran secreto de la respiración. Y tú sabes algo también, Lucrecia, que a mí me impacta mucho sobre la respiración, y es que te vincula con la naturaleza. Porque es exhalar al exterior y absorber el exterior. O sea, eres parte, es un intercambio entre lo que tú eres y lo que es la madre naturaleza, que es muy interesante, porque es que te vincula y te hace también entender que todo lo que hay afuera es parte de lo que tú eres. Y eso te hace entender también que todo lo que tú le hagas a un tercero es como hacértelo a ti mismo. Es una vinculación que yo no sé si todo el mundo lo entenderá, pero para mí es muy claro en la respiración, en este intercambio. Y a mí me gustaría que ustedes hablaran también, tú has tocado este punto, Lucrecia, sobre los problemas del sueño. Vivimos en una sociedad que yo me asombro
como la mayoría de las personas tienen que tomar en alguna etapa de su vida, por no decir siempre, medicamentos para dormir, para poder desconectarse. Y la verdad es que a mí me ha pasado en algún momento, pero gracias a Dios muy breve, esto. Y yo creo que con la respiración, o al menos tratando de vaciar la mente, uno puede lograr dormir, o sea, descansar. También me gustaría en el segmento próximo hablar la diferencia entre lo que es el sueño y lo que es esta meditación que hablaba Lisette, de que 20 minutos de meditación puede ser 4 horas de sueño. Entonces, ¿por qué? Dirán los amigos televidentes que ¿cuál es la real diferencia entre dormir, que estoy durmiendo, y meditar, que estoy consciente, aunque vacíe la mente? O sea, es algo que parecería como un poco complejo de entender. Nos vamos a la pausa y venimos hablando sobre el sueño y la diferencia entre meditar y dormir. Dormir bien y dormir mal. Volvemos de inmediato. Amigos, aquí estamos fuera de la pausa, yo preguntándole a mis invitadas esto de la meditación, del descanso. Y como Lucrecia es la instructora, la experta, ¿verdad? Y Lisette es más una mercadóloga, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a Lisette, Lisette, ¿tú has meditado? ¿Te ha servido? Pero ya no nos interrumpieron, no me ha contestado. Lisette, ¿has meditado? Ya que tú estás asesorando en mercadeo esta fundación, yo ahora te quiero meter para lo hondo, vamos a decir. ¿Has practicado lo que ellos hacen? Sí, sí, por supuesto. He sido usuaria, he tomado los cursos del arte de vivir, el Happiness Program, y he visto realmente la experiencia maravillosa y los resultados que he obtenido a través del sueño, cómo he conciliado mejor el sueño, la concentración, cómo me lleno de energía durante para tener pilas para el día entero. Es maravilloso, la verdad. Pero tengo que seguir aprendiendo de Lucrecia y tomar curso más profundo. Esto es un aprendizaje constante. Correcto. Podemos, como el cordón umbilical, ¿verdad?, cortar ese cordón con la institución, pero lo que no podemos cortarlo es adentro de nosotros mismos de seguir aprendiendo. Mira, Lucrecia, te voy a hacer una pregunta aquí en el aire, ya más personal. Yo cuando tuve como 2 o 3 meses con algunos problemitas de conciliar el sueño por problemas en ese momento, y yo misma me inventé una técnica, que ahora se las cuento. Y es que con el celular me ponía los audífonos, buscaba un videito en YouTube que me interesara, pero que no fuera tampoco demasiado, o sea, que fuera hasta un poco aburrido, vamos a decir, pero interesante. Entonces me ponía mis audífonos, como estaba bastante cansada, ¿verdad? Ponía plena atención y me dormía. A los 5 minutos ya estaba durmiendo. Entonces yo te pregunto, esto es vaciar la mente de una forma, pero ¿hasta qué punto ese vaciar la mente llenándomela de otra cosa? Total. ¿Hasta qué punto puede ser saludable o no? Porque también entonces nunca estoy descansando. Entonces vamos a ver, ahí te puse un caso clínico. Mira, uno de los grandes secretos al momento de dormir tiene que ver con la última impresión con la que nos vamos a dormir, ¿sí? La última impresión, así cuando cerramos los ojos y conciliamos el sueño, esa última impresión es con la primera sensación con la que te levantas. Es inconsciente, no es que, pensé en esto, voy a pensar en esto, ¿no? Pero es una impresión, la mente está cargada, llena de impresiones, todo el contexto, el exterior, ¿no? La gente, lo que nos dicen, lo que comemos, todo nos afecta en nuestra mente. Si nos vamos a dormir con la tele, en una película de acción, ¿no?, la mente se apaga con eso y con eso se despierta. Entonces siempre es bueno o una música suave o una película suave, no irse a dormir habiéndose peleado con alguien, eso no es recomendable, ¿no?, en general, ni triste cuando los papás llevan a los hijos vete a dormir, no, por favor, porque esa impresión, ¿no?, es preferible conversar antes, unos minutos, tratamos el tema mañana, no te preocupes, ahora vete a descansar, ¿no? Que todo el mundo se pueda ir a dormir tranquilo. Sí. Ahora,
Si durante el día o nuestro diario vivir, nuestra cantidad de actividades es hasta aquí y nuestra energía está aquí, esta diferencia entre la cantidad de cosas que yo tengo que hacer y mi energía para hacerlas, esa diferencia se llama estrés. Entonces, ¿qué sucede con la mente? En la noche nos vamos a dormir y es la cantidad de cosas que no hice, exacto, todas las pendientes que tengo. Hay checklist. Exacto, las cosas que tengo que hacer mañana. ¿Cómo la mente va a poder descansar? Tú decías en el bloque anterior, ¿qué diferencia hay entre dormir y meditar? Bueno, cuando duermo, podemos decir que la mente, la conciencia se va a otro espacio. No sabemos a dónde, ni ahora vamos a profundizar en eso. Pero a la vez que la mente se va a otro espacio, nuestros sentidos se apagan, ¿no? No oímos, no vemos, ¿no? Nos tienen que tocar para despertarnos o tiene que haber un sonido fuerte para despertar. Cuando meditamos, también la mente se expande y va a algún otro espacio. Mucha gente entra en profundidad, dice, ay, estaba en otro lugar tan pacífico, no sé dónde estaba. Sin embargo, pueden seguir instrucciones, es decir, los sentidos siguen alerta. ¿Qué sucede en ese espacio de meditación? Cosa que no ocurre cuando dormimos mal. Es como un deportista, cuando un deportista de alto riesgo, de alto impacto, de alto rendimiento, gracias, ¿no? ¿Qué hace? Entrena todos los días, unas cuantas horas. Pero después de entrenar, ¿qué hace con sus músculos? Elonga, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para el otro día poder tener otras 3 horas de rendimiento. Lo mismo es la meditación para nuestra mente. Tenemos todo el tiempo la mente en actividad. Pasado, futuro, lo que me hicieron ayer, lo que me arrepiento, lo que me culpo. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Será que me curo? ¿Será que me contagio? ¿Será que se termina la pandemia? ¿Será que qué va a pasar mañana? Ese vaivén hace que nuestra mente esté agotada. La meditación es mucho más profundo que dormir, mucho más profundo en el tema de elongar. Es expandir la mente para que no esté acotada solamente a este pensamiento de todos los días, sino que pueda descansar, ¿sí? Jamás vamos a poder poner la mente en blanco. Eso es imposible, estamos muertos el día, ¿no? Lo que sí podemos hacer es observar nuestro nivel de pensamientos. ¿Cuál es la calidad de nuestros pensamientos? Es como si fueses el director de tu propia película y tú dices, ah, mira, estoy pensando otra vez en esto que ya pasó. Exacto. ¿No? Exacto. Qué tonta me siento. Uh-huh. Cuando estamos en automático, eso ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ya nos enfermamos, cuando el estrés fue tan grande, esta diferencia entre lo que puedo hacer y mi energía es tan grande que colapsé y me da o un tumor, o llego con una gastritis al médico, o dolores de cabeza profundo, o no puedo dormir. Esa es la consecuencia. Ahora, si yo todos los días, así como me lavo los dientes, me cepillo el pelo, lavo la ropa, lavo mi cuerpo, me alimento todos los días, elongo a mi mente, que es mi principal motor de actividad, bueno, entonces voy a ser más productiva, voy a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Voy a poder hacer todas las cosas que tengo que hacer de manera serena y ante la adversidad de la vida voy a poder estar sereno. ¿Para qué? Para atravesarla de la mejor manera, ¿no? Y la respiración tiene el secreto para eso. Yo te quiero preguntar, Lucrecia, para los amigos televidentes, hay muchas personas que no entienden este concepto de la meditación. Uh-huh. Tú acabas de decir que la meditación es como si nos durmiéramos porque haces el símil de que nuestra mente, uh-huh, al estar tan descansada, se puede ir a otro lugar. Uh-huh. Y hay personas que pierden incluso, vamos a decir, que hay que hacerle así para uh-huh, que te escuchen. Entonces, ¿cómo describirías tú lo que es el estado de meditación, uh-huh, y cómo se consigue? Porque no todas las personas que han tratado de meditar logran este estado. Mira, meditar, hay diferentes maneras de meditar. Se puede hacer con meditaciones guiadas, hay meditaciones con sonidos especiales que se llaman mantras, ¿sí? Uno puede encontrar, hay muchas técnicas. En el arte de vivir tenemos una técnica que se llama Sahaj Samadhi, es muy poderosa, muy profunda, pero es una disciplina y se aprende practicando.
¿no? No, uno que las personas a veces pretenden, ok, me siento a meditar, ay, pero no logro meditar, ay, no, pero mi mente se está llena de pensamientos. Sí, claro, la mente siempre va a estar llena de pensamientos. Es imposible no tener pensamientos. Incluso en la meditación hay pensamientos. Pero es como si te pusieses como testigo de lo que pasa. Y cuando tú estás como testigo de lo que pasa en tu mente, la puedes ver. Y no es que se va a ningún otro lado, es simplemente descansa. La gente a veces nos dice, seguramente ustedes han hecho esto, han estado en el mar, frente al mar, y dices, ah, yo me quedaría acá toda la vida, claro. No sé dónde estaba, la mente a dónde se fue. Sí. No es que se fue a ningún lado, no camina, la mente siempre está en el mismo lugar. Simplemente lo que hace es expandirse, como elongarse, descansar. Es la propia mente que o está atiborrada de pensamientos o está descansada de los pensamientos. ¿Tendría algo que ver, Lucrecia, este estado meditativo con algo que yo le llamo como escucharse a uno mismo hablando? Total. Yo creo que, por ejemplo, muchas veces decimos cosas y no nos escuchamos y después, precisamente correcto, por eso nos arrepentimos sí, de decirla. Pero a mí, o sea, yo tengo total conciencia de esto, pero se me hace difícil escucharme a mí misma. Por ejemplo, yo grabando este programa de televisión, como estoy bastante concentrada en esto, y quizás no estoy viendo a Ariel que está allí sentado, los camarógrafos, y yo sé que está ahí, pero se me puede olvidar también. Entonces, en la vida cotidiana me resulta bastante difícil escucharme a mí misma. ¿Hasta dónde esto se ejercita también con la meditación? Bueno, justamente es una disciplina y los beneficios son acumulativos. Cuanto más practicas, más profesional eres en eso de escucharte a ti mismo. ¿Sí? Entonces, tú lo logras, tú te escuchas a ti mismo, sí, ya hace todo el 14 tiempo. Años, 14 años que todos los días de mi vida hago la respiración que aprendí en el arte de vivir. ¿Qué y tiempo? La ¿durante qué tiempo lo haces? 20 minutos diarios. ¿Tú lo estás haciendo, Lisette? Bueno, no, tengo que actualizarme con Lucrecia, sí, la verdad. Porque yo hice el curso hace unos años y yo confieso que no lo hago todo. Sí, es verdad que saca tiempo. Sí. ¿Saben lo que sucede? La mente no está muy acostumbrada a hacer eso y le resulta raro. Sí. Y a la mente otra cosa que le resulta raro es sentirse bien. Estamos muy acostumbrados los seres humanos a compartir los problemas, a sentarnos con un amigo a tomar un café y hablar de las cosas que están mal y qué problema esto y lo otro. ¿Qué pasaría si la mente se sintiese bien a pesar de las circunstancias? ¿No? Es decir, bueno, estoy atravesando esta situación ahora, época de pandemia, cuántas familiares enfermos, sin poder verse, muertes que no hemos podido trascender como siempre, porque bueno, no hemos podido tener aquí el velorio, las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Tantas cosas que han sucedido. Bueno, por supuesto que eso trae dolor, eso trae estrés, eso trae incertidumbre, dolor. Sin embargo, cuando tú tienes una mente serena, puedes atravesar eso escuchándote y permitiéndote estar en el dolor. Ok, ahora estoy así, mañana me siento así. Cuando estamos en el medio del estrés, ni siquiera te das cuenta lo que estás atravesando. Entonces empiezas a vivir en automático. Y el arte de vivir es como, la palabra lo dice, es un arte, vivir es un arte. Es qué tipo de escultura quieres tú para tu vida, qué tipo de vida quieres. Y tú eres el propio escultor de esa vida. ¿Qué tanto te sirve cuando las personas están atravesando un mal momento o alguien le ha hecho algo que le ha dolido o lo que fuese? ¿Qué tanto te sirve sentarte, por ejemplo, con una amiga, con un familiar, a vomitarlo todo, a recordarte? ¿Qué tanto te sirve esto y cuál sería la otra cara de la moneda? Mira, yo creo que cuando uno expresa con palabras o a través de cualquier tipo de expresión algo que le está pasando, es una forma de liberar eso. Pero eso no quiere decir que vayamos a lo profundo de la cuestión y lo podamos solucionar. Es simplemente expresar. Cuando tú expresas algo, se libera. Pero yo veo gente, sí, Lucrecia, escúchame que te interrumpa, que tiene años expresando lo mismo y entonces cae en un círculo vicioso y yo pienso que disfruta esto. Totalmente. Entonces, en vez de conversar lo que pudiera ser la enseñanza o la solución, lo que hace es meterse en un círculo vicioso toda la vida. Yo creo que esto es muy perjudicial. Total. La meditación, ¿sabes qué es lo que hace?
corta con esos estados repetitivos de patrones de pensamientos repetitivos. Exacto. Yo no puedo, a mí siempre me pasa lo mismo, siempre me hacen esto. Y te acaba volviéndote a pasar porque ni modo. Total, porque no lo has aprendido. Claro. ¿Sí? Y la meditación rompe con esas cadenas. Es muy profunda, tiene miles de beneficios, miles. También he visto muchas personas que pienso, porque quizás no he estado tan adentro de estas personas, pero también yo creo que hay muchas personas que manejan culpas. Culpas de que yo, y que pudiese ser que conducta, bueno, de hecho, hay personas que hasta han caído en drogas, que han caído en alcoholismo, no sé si el cigarrillo también pudiese ser, o hasta con atracones de comida. Sí. ¿Qué tanto tiene que ver la culpa con el manejo de las emociones y estos y estas conductas que te harían daño a tu propio cuerpo y mente? La culpa aparece simplemente cuando nuestra mente queda atascada en algún pensamiento del pasado, ¿no? Algún arrepentimiento, algo que no nos gustó, que hayamos hecho o que nos hicieron, nos arrepentimos. Estábamos en una situación de estrés, le contestamos mal a un compañero, después me siento culpable, ¿no? El mero hecho de reconocer y aceptar lo que ya sucedió es el primer paso para hacer un cambio. El tema es querer cambiar. Y para cambiar, ¿sí? La mente tiene un mecanismo bastante interesante, que es, si yo quiero cambiar algo y tengo dos opciones, la mente va a elegir primero aquello que le trae felicidad momentánea, pero que sabe que a la larga le trae desdicha. Por eso tapamos la culpa, el dolor con el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Sí. Nos traen satisfacción momentánea, pero todos sabemos que a la larga el hígado, el dolor de cabeza al otro día, ¿no? La cruda, se dice en México, no sé acá cómo se dirá, ¿no? Ese estado de no tener energía para nada, dos días para recuperarme, ¿no? Ahora, la mente deja de lado todas las cosas que al principio necesitan de esfuerzo, disciplina, constancia, pero que sabe que a la larga le va a traer dicha felicidad. Por eso, hacer ejercicio o hacer una dieta saludable, meditar, hacer técnicas de respiración, a la gente le cuesta un poco. ¿Por qué? Sabiendo que nos trae felicidad a mediano o largo plazo, no lo elegimos. ¿Por qué? Porque es como tú dices, estamos acostumbrados a estos patrones de culpas, de dolor, de sufrimiento. Se vuelven circunviciosos. Así es. Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de dos cosas. Se me ocurre hablar de que Lucrecia nos mencionó que lo utilizamos el 30% de nuestra capacidad pulmonar, de nuestra oxigenación. Y me gustaría saber si esto es un criterio científico, si es cierto, en qué se basan. Y entonces, si realmente utilizáramos el 100%, viviríamos mucho mejor y si podemos continuar viviendo entonces con el 30%. Y también me gustaría que Lisette me hablara un poco más en general de estos ejes, de esta campaña Aliviate ahora por el Día Mundial de la Salud. Volvemos enseguida. Amigos, Lucrecia Reguerena y Lisette Fernández nos acompañan en esta entrega, ambas de la Fundación del Arte de Vivir, hoy miércoles 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud. Nos anuncian talleres para aprender a vivir mejor, para estar más en salud, más en el momento actual, en el ahora. Le preguntaba a Lucrecia en el segmento anterior, ¿cuál es la base científica de esto que ella ha dicho en el segmento anterior, de que nosotros utilizamos un 30% o algo similar de nuestra capacidad respiratoria y cómo nos afecta a esto versus utilizar mucho más porcentaje, Lucrecia? Mira, nuestra capacidad pulmonar tiene la capacidad, valga la redundancia, de ingresar 6 litros de aire en una buena respiración, ¿sí? Todos sabemos que nacemos con una respiración diafragmática, se llama yógica también, ¿no? Que parece que es el abdomen el que se infla, pero no es el abdomen, es la parte baja de los pulmones que baja el diafragma, ¿sí? Parece la pancita se infla. Si tú ves a un adulto, ¿sí? Ya no utiliza esa respiración. ¿Qué sucede? Todo lo que tiene que ver con lo emocional,
nos va trayendo a nivel físico ciertos bloqueos, vamos a llamarlos bloqueos de energía y demás. Entonces, ¿qué sucede? Dejamos de respirar de esa forma en la que traemos al nacer. ¿Sí? Tú ves a un bebé y la pancita va y viene, ¿no? Los adultos que utilizamos la parte alta de nuestros pulmones, ¿sí? Y la parte alta de nuestros pulmones es más pequeña. Entonces, dejamos de utilizar la capacidad total de los pulmones, salvo las personas que hacen ejercicio habitualmente, las personas que hacen yoga y aprenden la respiración completa, ¿sí? El cotidiano de la gente va dejando por estrés, por situaciones cotidianas de la vida, sobre todo también por la alimentación, por el sedentarismo, va dejando de respirar de esa forma natural y solamente utiliza la parte alta, que es la parte más chiquitita. ¿Qué nos sucede? Si tú ves a un niño, los papás que tienen niños, ven a los niños, son las 11 de la noche, son las 12 de la noche, y los niños siguen y siguen y siguen y los padres ya se quieren ir a dormir. ¿Qué sucede? Tienen más energía. ¿Por qué? Utilizan todos sus pulmones, ¿no? Y existen técnicas, ¿sí?, específicas que ayudan a darle memoria otra vez a los pulmones para recuperar toda su elasticidad, su capacidad pulmonar y demás. Además, ¿sabes? La respiración está íntimamente asociada a tus emociones. Si tus emociones están ligadas al enojo, a la frustración y demás, vas a tener una respiración más agitada y corta. Entonces vas cambiando el ritmo de tu respiración. En cambio, la gente que vive una vida serena, una vida calma, tiene una respiración más serena, más grande, más larga, y eso hace que tus pulmones se amplíen, ¿no? Entonces, las emociones afectan tu ritmo y capacidad pulmonar. Lo que no sabemos, y esto está científicamente comprobado, hubo un estudio muy interesante que pusieron a personas, digamos, a trabajar diferentes ritmos de respiración, y esos diferentes ritmos de respiración traían diferentes emociones. Entonces, lo que se estudió fueron estos patrones de respiración, ¿sí? Cuando tú empiezas a conocer esos patrones de respiración, empiezas a tomar conciencia de tu propia respiración, puedes empezar a ser consciente de tus emociones y el vínculo con la respiración. Entonces, la respiración, que es un sistema involuntario. Nosotros respiramos, no estamos inhala, exhala, simplemente lo hacemos. Ahora, se ve afectada por tus emociones. Si antes de que la emoción te desborde, tú tomas conciencia, esto me está pasando, como nos decían las abuelas. ¿Qué nos decían las abuelas cuando éramos pequeños? A ver, antes de pegarle a este niño, antes de enojarte, respira, párate y respira. Ese es un conocimiento tan antiguo y tan profundo, es parar, detenerse, ¿y qué haces? La respiración se amplía, más capacidad pulmonar, mayor energía, más conciencia, más capacidad de decidir. Es ese circuito. Cuanto menos conciencia de tu propia respiración, menos capacidad de decidir las mejores cosas, menos foco. De cuestionarte entre si lo que estás haciendo es bueno o malo. Lucrecia, ¿qué tanta vinculación, qué tan cierto es aquello que siempre hemos oído de que las sociedades orientales, hablando de China, de India, de esas culturas asiáticas, tienden a meditar más, son más tranquilos, le dan más importancia a este tipo de cosas? Y la sociedad occidental es más consumista y más rápido, nosotros vivimos más rápido. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar 5 veces en India y verdaderamente es cierto, porque realmente ellos viven en un caos absoluto en el que nosotros no podríamos estar más de 2-3 días en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, algo que me sorprende de ellos es su serenidad. Pero entonces, ¿por qué no salen de este caos si son más serenos? Entonces no le está dando resultado. Porque no está en el... O sea, no es que viven mal. Para nada, aceptan la situación, o sea, aceptan donde viven, ¿sí? El caos, nosotros también vivimos en un caos. Sí, es un caos, ¿no?, diferente. Es un caos diferente. El caos externo, el caos interno es el que vale. Tú afuera puedes tener un caos total,
Sin embargo, si tú estás sereno, todo está bien. Si tú permites que te afecte. Exacto. Entonces ellos, ese caos, no lo viven como tal, porque dentro están serenos. Y el caos del país tiene que ver, son 1.400 millones de personas en una superficie, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con los países, los gobiernos, las cosas, ¿no? Pero esa aceptación del caos, desde el no caos interno, eso es lo que hace que estén más serenos. Y tiene que ver con su cultura milenaria del conocimiento de que la felicidad no está afuera, sino que está adentro. ¿Cómo vincular, Lucrecia, el consumismo de la sociedad occidental con este estado de tranquilidad, de cuestionamiento, de paz interior que debemos tener nosotros para sentirnos mejor? ¿Hay alguna vinculación o no necesariamente? Yo considero que el consumismo y las cosas lindas, los viajes y las vacaciones, a mí me encanta salir a comer afuera, todo está bien, siempre y cuando no sea ese el objetivo de tu vida y te lleve la febrilidad del deseo a mantenerte en un estado de ansiedad. La gente que vive en constante deseo de quiero más, quiero más, quiero más, al final consigue eso que quiere y enseguida viene otra cosa nueva que quiero. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una gran insatisfacción interna que con se la misma persona, ¿no? Exacto, se completa con llenar desde afuera. Claro. El día que te des cuenta que no hay nada afuera que te dé la felicidad que tú puedes encontrar adentro, vas a poder disfrutar más de las cosas. Y ahora se entiende mucho mejor lo que tú decías de esas sociedades asiáticas, donde hay mucho caos afuera, pero si dentro logras tener un equilibrio, pues vives mucho mejor. Así es. Se entiende mucho. Tú puedes tener absolutamente todo, ser multimillonario, tener todos los viajes, las cosas que deseas. Si no tienes amor, si no tienes una mente serena, si no tienes a tu familia bien, si no tienes alegría interna, nada de todos los millones que tienes en la caja te van a servir. Y de hecho, hemos visto muchos países desarrollados, ricos, donde hay muchos suicidios, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, y entonces le pregunto a Lizeth, ¿qué está haciendo ahora mismo el Arte de Vivir con esta campaña, por ejemplo, de Aliviate, para promover estos cursos, promover la salud interna? A partir de ahora, ¿cuáles son los ejes de esta campaña y cómo la gente puede accesar a ellos? Sí, Mónica, mira, los ejes de la campaña son tres. Primero, el programa Aliviarte, que como bien hemos dicho, está dirigido al profesional de la salud, a los doctores, a todo el personal de primera línea que ha estado trabajando con el tema de la pandemia. Ese es Aliviarte. Son tres días diferentes durante el mes de abril, el día 12, el 19 y el 26 a las 7 de la noche. Son talleres virtuales, gratuitos, y para participar deben llamar a la Fundación El Arte de Vivir al 829-350-450-3367. Ahí le van a dar un enlace para que pueda registrar su cupo y reservar su participación. Fantástico. Eso es Aliviarte. Luego tenemos otro eje que es dedicado al público en general, porque yo me imagino que aquí en el programa hay muchas personas que deben estar interesadas también en participar, y entonces es un programa, un taller especial que se llama Sube Tus Defensas. Ese va a ser el día 12 de abril para el público en general. También llamando a la Fundación El Arte de Vivir, se pueden registrar los interesados. Y luego, algo muy importante, que es una conferencia virtual que se va a llevar a cabo precisamente en el día de hoy, 7 de abril, con motivo del Día Mundial de la Salud, durante todo el día. Es un evento, una conferencia internacional, pero este está dirigido específicamente a líderes internacionales, líderes mundiales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la participación del director de la Organización Mundial de la Salud, nuestro propio fundador del Arte de Vivir, Sri Sri Ravi Shankar, y otros líderes internacionales de Latinoamérica y del mundo entero que están durante todo el día de hoy, están debatiendo y están hablando sobre lo que es esta conferencia, que tiene el nombre de Cambiando los Paradigmas de una Pandemia, cómo integrarse y cómo ver lo que han sido los temas de salud de la pandemia, cómo recobrar la confianza después, cuando volvamos a la normalidad. Y entonces todos estos líderes durante el día de hoy van a estar dando aportes
de los datos y de cómo se ha manejado en los diferentes países del mundo el tema de la pandemia. Bueno, y los que no lo hayan visto el día de hoy, ¿no hay alguna forma de que podamos volver a ver esta, aunque no estemos participando en vivo, pero que esto debe de quedar grabado porque es algo muy valioso? Esta conferencia que este año es en el marco del Día Mundial de la Salud está dentro del Foro Mundial de Ética para los Negocios, donde la Fundación El Arte de Vivir tiene un lugar especial. Cada año trabaja algún tema, sobre todo de ética, ¿sí? Y van grandes líderes de empresas mundiales a debatir sobre temas, ¿no?, de negocios y ética y, bueno, todo lo que tiene que ver con ese contexto. Justamente en este año de pandemia el tema va a ser cómo cobrar la confianza, no tanto en el sector privado, en el sector público, en el sector salud, ¿no?, cómo los países van a hacer que la gente recupere esa confianza que teníamos antes, ¿no?, ahora después de la pandemia. Por eso es bueno, seguramente va a estar grabada y les vamos a poder compartir es algunos importante. Fragmentos Exacto, para que puedan pasar. Por lo menos tomar fragmentos. Sí. Sería muy interesante. Con miras ya al futuro, uh-huh, además de estos talleres puntuales que ha informado Lisset, ¿qué más nos pueden ofrecer a nosotros en la República Dominicana? ¿Dónde están ubicados? ¿Para quiénes? ¿Alguien que nos esté mirando? Bueno, yo, me servirá a mí. Háblame uh-huh un poco de esto. Para todo público. Todo el mundo respira y todo el mundo tiene estrés. Así que no hay nadie que no quiera sentirse mejor, sentirse más pleno, sacar tu mejor versión, ¿no?, de ti mismo, tener más energía, mayor concentración. El Arte de Vivir tiene un centro muy hermoso. Quiero decir que es el más lindo de toda Latinoamérica. Wow. Yo conozco muchos centros de Latinoamérica, he estado en varios países dando cursos. Este es precioso, está en la zona del Renacimiento, en la calle San Juan Bautista de la Salle, justo detrás del Ministerio de Defensa. ¡Qué bien! ¿Tiene algún letrero para identificarlo? Sí, dice, afuera dice Fundación El Arte de Vivir, tenemos clases de yoga, meditación, cursos de técnicas de respiración, talleres gratuitos, bueno, un montón de cosas introductorios, un montón de cosas para compartir con todos. Nos pueden llamar y nos pueden Fantástico. Seguir en nuestras redes. Podemos, Fantástico. Sí. El Arte de Vivir Dominicana, nos buscan. Ese es nuestro Instagram. Ahí tenemos toda nuestra... Fantástico. Nuestra Hay uno que yo quiero coger, pero un poco difícil. ¿Cuál es ese? El Arte del Silencio. Ahí, esos son varios días. Eso son varios días. Tomarlo. Sí. Pero va a ser un poco difícil. Pero yo creo que nos conviene. Hay que hacerlo. Sí. Bueno, vamos a inscribirnos en ese, Lisset. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees, vamos que, ¿tú crees que lo logremos? Bueno, vamos a ver qué nos dice Lucrecia. Yo me voy a encargar de que lo logre. ¡Qué miedo! Sí. Pero vamos a salir muy satisfechas luego. No, bueno, muchas gracias a Lucrecia, muchas gracias a Lisset por venirnos a dar todas estas informaciones muy valiosas para que aprendamos, o mejor será perfeccionemos, porque todos sabemos vivir, pero no siempre de la mejor manera. Amigos, gracias y hasta la próxima.